Togao visitante, Adalberto Mondesi. Adalberto, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, contento de estar aquí nuevamente. ¿Qué significa venir a jugar a Yankee Stadium? Es una experiencia muy linda, ¿sabes? Tuve la oportunidad de venir el año pasado y nuevamente estamos aquí, gracias a Dios. Está bien de que no sea este estadio, pero la Gran Manzana te trae muchos recuerdos. Cuando es niño, háblame de alguna experiencia. Sí, estuve por aquí, ¿sabes? Son cosas que no se le olvidan a uno así y nada, y gracias a Dios. Estamos aquí nuevamente y seguir trabajando fuerte y demostrar las habilidades que Dios me dio para jugar. Este año estamos viendo que las lesiones han quedado atrás, te ves más saludable, te ves más atleta. ¿Qué ha hecho para ir superándote? ¿Sabes? Como digo siempre, gracias a Dios por mantenerme saludable y seguir trabajando en mi cuerpo, ¿sabes? Y no descuidarme. Y nada, y seguir jugando la pelota como yo la juego, duro todo el tiempo. ¿Qué recuerda la parte más importante de tu padre que te haya enseñado en tu carrera a tener los éxitos que tienes hasta el momento? ¿Sabe? Yo hablo mucho con él en toda la parte del juego y lo primero está positivo y en confiar en lo que Dios nos dio para jugar y después lo que hay que salir y lo que pasa en el terreno, eso es. Siendo tu padre un outfielder, ¿cómo te viene a ti y es entrarte a ser uno de los mejores sobre todo ahora mismo? ¿Sabe? Eso no sé ahí. A mí siempre me gustó jugar infield y ahí fue que desarrollé, pero nadie sabe, yo puedo jugar outfield también, uno tiene la habilidad, gracias a Dios, y hay que estar positivo y donde sea que le den la oportunidad a uno está ready para jugar. El equipo. Sí, el equipo está bien, ¿sabes? Comenzamos bien, tuvimos unos cuantos jueguitos ahí que no pudimos sacar la cara, pero ya estamos positivos y venimos con fuerza ahora. ¿Consideras tú que en la condición que esté el equipo ahora mismo podríamos verlo en las otras condiciones que se ha visto en otra oportunidad en octubre? Sabe, lo que hay que seguir positivo y nosotros sabemos el equipo que tenemos y nosotros lo que vamos a crear es situaciones en el juego y hacer lo que otra gente no hace. En este momento, ¿cómo te consideras tú en este momento ahora? Sabe, yo normal, yo soy un pelotero que tengo que envasarme y eso, sabe, y dejar que los muchachos que vienen atrás de mí me traigan y siempre estar en el juego fogoso, jugando siempre, ¿sabes? Como nosotros le decimos, con chipa, corriendo y jugando fuerte. ¿En qué consideras tú que debe enfocarte más, debe trabajar más? ¿Sabes? Uno nunca deja de trabajar. Yo digo que tengo que seguir trabajando en toda la parte de mi juego y seguir positivo. Las metas para Adalberto Montesí este año. Seguir trabajando fuerte, lo que pasa en el terreno, eso es, que Dios me dé salud y después lo otro no sale ahí. ¿Qué decirle a esos muchachos que siempre sigan esos grandes talentos como tú? Que sigan positivos y que trabajen fuerte y que no bajen la cabeza, que siempre hay muchos comentarios malos, pero eso no lo controla la gente. Eso Dios nos pone a nosotros aquí y nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno. Adalberto, gracias por tu tiempo y te deseo que este año te mantengas saludable. Amén, amén, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias.